¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la emoción en este viernes en Villa Soldati, nublado y muy ventoso. Estamos para vivir el fútbol de la Primera B, jornada número 17, Flandria, después del debut triunfal con el lobo Andrés Montenegro en el banco de suplentes, buscará volver a hacerlo de a tres, por supuesto, enfrentando a un sacachispas que viene de sumar un buen punto ante Acassuso y que lo quiere revalidar ante su gente. Aquí en el estadio Roberto Ricardo Larrosa, ¡aparece Flandria! Está el canario al unísono, lo hace el conjunto lila, pisan el rectángulo de juego los 22 protagonistas, todo de amarillo, algunos vivos negros para el equipo de Jáuregui. Dará la orden López Aldazábal, cronómetro en cero, ya están jugando el lila y el canario. Acosta, Rodrigo Acosta, Martín Angeli, bien abierto Ledesma, por el medio irá Barbosa, atención que ahora ataca el lila, Ledesma, Müller. Buen intento, se ponía de cara al gol. Dante Álvarez, no pudo Rinaldi, Pedrosa la cubre, Ciacheri la roba, atención, está el primero, lo grito Ciacheri, ¡gol! ¡Gol! De Flandria, Esteban Ciacheri, cocodrilo que duerme, dijo Ciacheri, la punteó, dejó en el camino a Ramírez, no la cubrió bien Pedrosa, tardó el arquero, Ciacheri a cobrar en 18 del primer tiempo, Flandria 1, Sacachispa 0 por este hombre, hoy vuelve a la titularidad y convierte, es Esteban Ciacheri. La descarga, Martín Angeli, buen movimiento, caía Sosa, Martín Angeli atrás, ¡cómo! Mordido, atención, esto vale Barbosa, habilitado, sí, Barbosa, Álvarez. Aquí está Enzo Acosta, Jiménez, Balbocha, ¡Jiménez al arco! ¡Oh! Buen intento, el número 8, va muy bien el 3, otro de los buenos valores que ha mostrado Sacachispas hasta aquí, ¡Ledesma! Garabano. Ya marcó en este torneo, viene el centro. ¡Ciacheri! ¡El arquero, el córner! ¡Tremendo tapadón de Ramírez! Se mete en el área Randazzo. Está Ciacheri que ya hizo el gol y avisó. ¡El Bocha le da el arco! Dos variantes, ya metió Cisneros. Movió el Bocha Jiménez con Rinaldi. Lorenzo, Alfio Lorenzo le entregó por abajo. Este es Müller. ¡Buen centro! La baja en el medio. Pifió Martín Angeli. La bajaba Martín Angeli y después pifió por allí. Pelota para Enzo Acosta, atención. Se viene Flandria con Enzo Acosta, puede estar el segundo. Va Enzo en el área, el remate por abajo. No llegó Nowell. Este es Cuomo. Engancha y va. Pelota para Alfio Lorenzo, encontró un hueco a la espalda de los volantes, pelota profunda. Se viene Sacachispas, Ledesma en el área. También Molina Fariña, viene el centro. Pifiaron Molina Fariña, habilitado. Lo tuvo Saca. Lo tuvo Molina Fariña, que tiró la diagonal, se cerró al área. Está ganando por la mínima, viene el centro, el despeje, este es Rodrigo Acosta, un rebote, cuántas piernas, otra vez Acosta, Garabano, rebote, está, gol, de Sacachispas, lo hizo Gonzalo Pedrosa, lo empata el lila en 42 y algo más, Sacachispas 1, Flandria 1, apareció Gonzalo Pedrosa para igualar la historia. Bueno, encuentra su tranquilidad personal, el número 6, casi en el final del partido. La va a ejecutar el Bocha. Jiménez la juega al área. No la sacan y esto es tiro de esquina. Esto es córner, el árbitro no lo deja patear. Final, marcó López Aldazábal. Se terminó el partido en Villa Soldati. Flandria lo ganaba 1-0 con gol de Esteban Ciacheri a los 18 del primer tiempo. Justificaba la victoria con un buen nivel futbolístico.
en el complemento. Saca chispas. Se acomodó mejor. Equilibró la balanza. De a ratos le inclinó a su favor. Y a los 42 y medio empató a través de Gonzalo Pedrosa. La historia en Soldati terminó 1-1. Gracias a todos por estar ahí. Nos reencontramos cuando el fútbol nos convoque. Chau.